No le gusta. No le gusta, no nos gusta de plano. La música ellos, moderna. A ellos no les gusta, por ejemplo, las que nosotros nos gustan. Porque a nosotros nos gusta pura polka, pura música ranchera, antigua. Sí, antigua, sí. Yo tengo casetes, no por presumir. Tengo de las jilguerías, de las padillas, de las huertas montañesas del Álamo y no, puro. Los coyotes de Río Bravo, pura buena. Se nos hace a nosotros buena, sí, ya le digo. No, una vez le eché una charla a los chiquillos de Pancho, Rincón. Pancho Murillo. Murillo. Rincón. Llegué y le dije, Panchito, ¿no tiene levantamuertos? Dijo, le traje dos. Y luego dice, ¿cuáles? Dije, no, dije, yo tengo unos cassettes, ya le empecé, se los empecé a nombrar. Dije, fíjese que yo el otro día fui al panteón y dije, y me llevé mi grabadora y puse unas polcas por los montañas del Álamo y dije, ¿qué cree? Que se levantaron los muertos a bailar. Dije, un ruidazo que traían destapándose y andaban todos, miren, bien tendidos. Y luego se quedaban los chiquillos. Oiga, ¿y qué hicieron? Dije, bailaban, pues se acordaron de sus tiempos. Y dijo, Pancho, le traje dos de los montañeses. Entonces le dije, le cargo unos por ahí levantamuertos. Y ya un día me iba a pasar, dijo, venga. Y ya fui. No, que me las van poniendo. Dos de los montañeses. Y luego le dije a los chiquillos, asómense. Vean allá abajo, allá junto con Elo Martínez, con Elo Mesa. Y dije, así viene. ¿De qué? Dije, de muertos bailando, de los del panteón viejo. ¿Pero cómo? Dije, abrazados, miren, se dan unas tendidas. Dijo, asómense. Ay, no, yo asómense. Dijo, yo no, yo tengo miedo, han de estar muy feos. Y ahora nomás me ven. Dice, ahora sí, ya sabemos cuáles son las que le gustan, las levanta muertos. Muy bonitos, bonitos, ya.